Arratsaldeon. Bueno, mila esker gurekin berriro egoteagatik, beste ekitaldi batean, Poetak maiatzean. Buenas tardes, pues muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en Poetas en Mayo. Y hoy tenemos el gran honor de tener con nosotras a Inma Luna. Os voy a hablar un poquito de ella, pero antes quiero dar las gracias a la Casa de Cultura porque es la Casa de Cultura, es la casa de todos y de todas y bueno, es una maravilla siempre la disposición que tienen para apoyar tanto el festival como cualquier actividad cultural. Las gracias a Inma porque, bueno, lleva con nosotros desde el viernes pasado. Vamos, que se va a llevar una idea de lo que es Poetas en Mayo y de lo que es la ciudad, porque estuvo en el encuentro de los 100 poetas que hubo el otro día y además ha estado dando un taller de escritura de poesía. Inma es de Madrid y bueno, es de las que ponen también su fecha, que todas no lo ponen. Es del 1966, es periodista y antropóloga. Artista multidisciplinar. En la actualidad se dedica exclusivamente a la escritura. Imparte talleres también de creación literaria y lleva a cabo asesorías en literatura y correcciones. Ha publicado en poesía Cosas extrañas sin que sin embargo ocurren, Existir no es otra cosa que estar fuera, No estoy limpia, El círculo de Newton, De ronda en ronda, Antología itinerante de poetas españoles en México, Cocinando la calle con Carlos Maldonado, y en narrativa, igual me he dejado algunos, y eso sí, ya me lo vas a decir. En narrativa ha publicado la novela Mi vida con Potlatch y el libro de relatos Las mujeres no tienen que machacar con ajos su corazón en el mortero. Y lleva ya 3 ediciones. Ha participado también en varias antologías y gestiona los blogs De cerca nadie es normal y La salsa de la vida. Vemos que sus títulos son muy sugerentes todos. Otros proyectos que ha llevado a cabo, pues guionista y codirectora del cortometraje La vida en común, Premio Nacional de Guiones, La noche del cazador, autora de la exposición de fotografías y palabras Palestina y Nicaragua, Crónicas afectivas, ha sido expuesta en varias salas de Tenerife y de Madrid, porque ella a veces vive en Tenerife. Autora de los poemas para la exposición Sueños, realizada en colaboración con el fotógrafo Rafa Martín, expuesta en Madrid. Inma Luna escribe, viaja, observa, aprende, enseña. Cree que estamos hechos de nuestras experiencias. Así que ella piensa que con toda probabilidad lo que escribimos tiene mucho que ver con lo que vivimos. Sin embargo, no hace las cosas con ese objetivo. Le gusta vivir, disfrutar con las cosas. Y lo hemos estado comprobando estos días porque hemos disfrutado con ella de 100 poetas en mayo y de toda la semana que llevamos. De las escuelas que he estado también, porque he estado sembrando poesía en Ramón Bajo y en el Instituto Quialdea. Y todas las páginas de cristal que se ha hecho. A la hora de escribir, ella piensa que no se dice que no se propone alejarse de lo íntimo. No le molesta compartirse, aunque tampoco es su fin. Las historias que inventa, los personajes de los cuentos o de las novelas, le ayudan a entender muchas cosas. Le divierte explorar sus puntos de vista. Algunos tienen que ver con personas reales que ha conocido en algún momento, pero la mayoría se componen de partes de todos nosotros. Resulta que hemos tenido el honor de tener de que diera el taller de poesía de la emoción a la perturbación en la panadería Mamía, que bueno, pues era una idea diferente el salir a hacer un taller en un lugar que habitualmente se utiliza solamente pues para elaborar el pan, pastas y bueno, pues han estado haciendo un taller, yo creo que aromatizado. Y además Mamía se ha sumado al festival y durante esta semana está elaborando un pan poético. Es un pan de los que tienen habitualmente,
de las hogazas, cada día es diferente. Y dentro pues, hay una sorpresa y es uno de los poemas. Uno de sus poemas fue el del lunes, que coincidió con el inicio del taller. Ya sabéis que también tenemos los paraguas, los famosos paraguas morados, con los que estamos haciendo una continua denuncia contra la violencia de género, unido a otro proyecto que va más adelante, que será el BUN para el 25 de noviembre. Y bueno, os lo cuento porque uno de los paraguas tiene escrito uno de sus versos, extraído de uno de sus poemas. Ya no entraba el poema entero en el paraguas, pero sí hay uno que... el de los perros. Es que ya los conocemos los paraguas por la imagen que tienen. Uno tiene los perros, otros tienen un sol, una pluma y un puño. Bueno, pues el del perro, de los perros, es el de ella. Lo tenéis a vuestra disposición en la entrada si queréis y cuestan 8 euros. Bueno, ella dice que se mete en muchos charcos, que se acerca a lo desconocido y que desde ahí también se pueden contar cosas. Aprende dando clases que recibe, aprende dando las clases que imparte, bueno, pero yo creo que los que aprendemos somos los que lo recibimos, pero bueno, es un ejemplo. Es un placer para los sentidos escucharla recitar, ahora lo vamos a comprobar. Ella dice que recitar es el momento de mayor vínculo, cuando el poema se sale del libro y se convierte en una experiencia muy cercana entre quien lee y quien escucha. Ella lo disfruta y a nosotros y a nosotras nos emociona. Y bueno, pues muchísimas gracias y aquí vamos a emocionarnos y disfrutar todos con Inma Luna. Es que ricasco. Nadie me conoce, ni mi psiquiatra, ni la alcachofa de la ducha, ni mi taza de café, ni mis pestañas. Nadie sabe nada de mí. Nadie me ha descubierto todavía. Nadie me conoce, ni mi psiquiatra, ni la alcachofa de la ducha, ni mi taza de café. Ni mi pinza de depilar. Nadie. Nadie se asoma a mis zonas estrechas. Nadie sabe encontrarlas. Nada me araña. Ni mi cepillo de dientes, ni los chicles, ni los vasos de leche desnatada. Cuerpo, todo lo cruza. Nada entra en mi cuerpo. Mi madre me compró un hermoso manojo de rosas y se ocupó de que en las fotos las flores ocultasen la determinación de mi barriga. Muchas gracias.